agradeceros, como siempre lo hacemos, por vuestra presencia en esta casa, porque los que trabajamos en ella, pues lo que intentamos es que lo que ofrezcamos cuando nos reunimos, sobre todo los viernes, que es un día de asistencia pública, pues sean cosas que puedan interesarnos a todos, porque recordemos, y esto hay que tenerlo muy presente, que la verdad absoluta no se encuentra en ningún lugar. Es decir, es como un espejo que se rompe y todos solemos tener un trocito de ese espejo. Pues el conocimiento naturalmente es parecido a esto que yo estoy comentando. Por eso veréis, según la programación que tenemos en esta casa, que es muy pluralista, naturalmente que hablamos de lo que nosotros divulgamos, de los que exponemos, de la doctrina de los espíritus, aquello que el que la descubre es un gran tesoro para él, pero también pues damos paso a otras ideas, otros pensamientos, otras filosofías que pueden encajar naturalmente con el espíritu, porque lo más importante de todo es que sepamos todos que somos espíritus y además espíritus inmortales. Hemos vivido, vivimos ahora y estaremos viviendo posteriormente. No pasa nada. Esto nos puede ocurrir a cualquiera, no tiene importancia ninguna, y máxime que no hemos empezado todavía, no tiene importancia. Pero como no tiene importancia, por si acaso hay todavía alguien que no ha apagado el teléfono, volvemos a insistir otra vez. Por favor, desconectar los teléfonos, dejarlos en vibración, para que os dejen un recado o lo que sea, pero os rogamos que los... ¿Eh? Estábamos hablando de que somos espíritus inmortales, espíritus que hemos tenido otras experiencias, otras vidas, que somos el resultado del ayer, es decir, de todo lo que hemos experimentado anteriormente y que hoy estamos construyendo para el mañana. Cuando hablamos del mañana estamos hablando de una nueva experiencia, de una nueva vida. Y por eso, como tenemos esta idea, este pensamiento, esta filosofía, pues tenemos hoy la visita de nuestro amigo Horacio Ruiz, que es hipnoterapeuta. Se dedica precisamente pues a las experiencias de otras experiencias vividas anteriormente, valga la redundancia, donde se pueden encontrar pues útiles herramientas, instrumentos para equilibrar quizá el desequilibrio que podemos tener en esta vida. Naturalmente él es un gran profesional, y cuando digo profesional no me estoy refiriendo a las revistas ni a los videntes ni toda esta serie de cosas, sino que él utiliza las regresiones hipnóticas desde el punto de vista clínico. Clínico, no de curiosidad. Clínico. Y por eso precisamente nos llevamos también con él. Porque con todas aquellas personas que son honestas, que no se ganan la vida inventando cosas, y sobre todo transmitiendo cosas que no existen a los demás, pues entonces por eso se encuentra esta tarde con nosotros. Él está muy reconocido desde hace muchísimos años, le habréis visto en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, tiene programas incluso en la televisión canaria, etc. Ha sido vicepresidente de la Federación de Parapsicología de España y él vive en Villarrobledo, donde trabaja habitualmente. Villarrobledo es de... ¿De dónde? De Albacete, exactamente. Bueno, pues él ha tenido la atención de venir desde Albacete, desde Villarrobledo, para compartir este tiempo con nosotros, altruistamente, y lo remarco, como todas las personas que vienen a esta casa, de forma, pues, bondadosa, y querría, por favor, que ese esfuerzo, esa dedicación que nos va a hacer esta tarde, pues se lo... Pensemos, aunque yo sé que no va a ser así, con un aplauso de bienvenida y nuestro agradecimiento.
Pues buenas tardes, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a Juan Miguel, a María Jesús, representación del Centro Espírita, al cual tengo el honor y el placer de acudir de vez en cuando me invitan, para charlar, para conversar sobre temas y aspectos que a todos nos interesan. Todo nos interesa, algunos profesionalmente, otros por necesidad psicológica, por lo que sea. Y he dado muchas conferencias, muchas charlas aquí. Ah, que no se oye, por favor, que no se oye aquí detrás. ¿No? Más allá. ¿Qué digo? Que he dado muchas conferencias aquí. Y normalmente son charlas, conferencias, explicaciones teóricas, etc. Y el otro día, cuando Juan Miguel, que es este señor que ha estado aquí, que está aquí, que me acaba de presentar, charlamos, pues él me dijo a ver si podíamos hacer alguna demostración práctica de hipnosis, de hipnoterapia, en fin, un poquito algo terapéutico, ¿no? Resulta bastante difícil en este contexto hacerlo porque se supone, una cosa es dar una conferencia sobre un tema y poner ejemplos, etcétera, e incluso hacer una relajación, una visualización, una hipnosis colectiva, que alguna vez lo hemos hecho, o incluso alguna regresión a vidas pasadas, o supuestas vidas pasadas, general, y otra cosa es hacer algo concreto y específico, una sesión terapéutica, no una terapia, que eso puede conllevar 10 o 15 sesiones o el tiempo que sea, sino una sesión, una demostración, por varias razones. Una, que no todo el mundo está dispuesto aquí, delante de todo el personal, conocidos o no conocidos, pues empezar a decir, yo tengo este problema, quiero solucionarlo. Bueno, eso lo podemos arreglar porque hay muchas formas de trabajar. La hipnosis en combinación con la programación neurolingüística, la PNL, se puede trabajar de tal manera que la persona que está trabajando, que viene a resolver un miedo, una fobia, lo que sea, no necesariamente tiene que exponer el problema. Se puede trabajar con respuestas ideomotrices, es decir, la persona está en su propio espacio mental y emocional trabajando, recordando, etc. El profesional le dirige una serie de pasos y puede ocurrir que ha venido a la consulta y tú atiendes a una persona, le ayudas a resolver su miedo, su ansiedad, baja autoestima, lo que sea, y la persona se va y te pregunta, ¿de qué la estás tratando? No lo sé. Puede ocurrir, porque con estas técnicas se puede hacer eso. Hay otras personas que necesitan exteriorizar, contar, verbalizar, soltar emocionalmente el problema y luego también le haces la técnica que sea. Bueno, Zeus se ha ofrecido voluntario. No tengo ni idea de cuál es el problema, la meta o el objetivo a alcanzar. Y Raquel también se ha ofrecido voluntaria. Un poco empujada por mí, pero bueno, si hubiera querido ofrecer resistencia, hubiera perdido, pero bueno, lo normal es hablar con la persona, pues qué te pasa, qué problema tienes o qué meta quieres alcanzar, porque no necesariamente una persona puede ir a un gabinete de psicoterapia porque tenga un trauma, una fobia, sino que simplemente pues, quiere probar unos exámenes o quiere encontrar un sentido a su vida o quiere superar la autoestima o quiere recordar vidas pasadas si cree en ellas o simplemente formular un objetivo concreto y específico. Entonces, ese tipo de trabajo se puede hacer muy bien y de una manera muy eficaz. Ahora voy a ir explicando qué quiere decir esto de una manera muy eficaz. Yo voy a trabajar con una técnica que llamamos sala del espejo. La podemos llamar sala del espejo o sala de como nos dé la gana. Ahora os explicaré qué es lo que voy a hacer. Pero quiero aclarar varias cosas primero. Una sesión de hipnosis, si yo hipnotizo en el sentido clásico que estamos acostumbrados, de espectáculo, de televisión, hipnotizo profundamente a la persona, en el caso de que la persona entrara en un trance profundo, luego pues podría hacer las típicas tonterías, los números circenses que se suele hacer, y ahora eres un perrito Lulú, te pones a cuatro patas y ladras, venga, guau, guau, vale, muy bien, ahora eres el indio del séptimo de caballería, ahora es esas payasadas, esas tonterías que se suelen hacer, obviamente, aquí yo no las hago, y no me han invitado para que haga eso, ¿no? Sino que haga una demostración, un modelo, hay muchas formas de trabajar en psicoterapia, por la hipnosis, y se modele uno de tantos modelos
que se suelen utilizar en la intimidad de un gabinete de hipnoterapia. Y eso no necesariamente, ni tan siquiera tiene por qué ser ni divertido ni entretenido para el que lo observa. Porque son cosas que está viviendo en su intimidad, es algo que lo ve, lo siente, se emociona, etc. Hay gente que lleva una catarsis, una liberación, empieza a llorar, a gritar, lo que sea, si está recordando algo traumático. Claro, desde fuera, pues la persona incluso se puede aburrir. ¿Cuál es el valor de esta reunión, de lo que me propuso Juan Miguel hacer y que yo he accedido con mucho gusto, contando con la colaboración de Zeus y de Raquel? Pues que si prestáis un poquito de atención, participáis todos, con todas las secuencias, con todos los pasos para abordar cómo solucionar un problema o cómo enfocar vuestra atención hacia la consecución de un objetivo, vais a aprender muchas cosas y muchos de los que estáis aquí vais a recibir una información indirectamente que os va a ayudar. Es decir, prestar atención. A medida que yo voy trabajando con Zeus y con Raquel, habrá muchos que estéis recibiendo la terapia, que la habéis estado haciendo, y os daréis cuenta el día venidero que es como si hubiera hecho la terapia con vosotros. Porque va a dar muchas respuestas o va a dar muchas orientaciones a muchos problemas o muchas inquietudes que tengáis. ¿Vale? Eso por un lado, observarlo, a ver si tengo razón o no. Otros, si no prestáis atención, empezaréis a bostezar y os aburriréis. Ahora depende de vosotros. O sea que esto no es solamente que yo dé una charla, sino que para que esta actividad sea enriquecedora, sea bonita, sea entretenida, sea pedagógica, no solamente me pertenece a mí el hacerlo más o menos bien, sino que somos todos los que tenemos que participar. Yo haciendo las cosas, ellos ofreciéndose, vosotros estando alerta, etcétera, etcétera. Y prestar mucha atención. Voy a requerir de mucho silencio por vuestra parte, porque cualquier cosa, la persona que está ahí relajada o hipnotizada lo capta todo, hasta un vuelo de una mosca, hasta un mosquito. O sea que es importante que todos participemos, ¿no? Que salgamos con algún conocimiento, consciente o inconsciente. Otro aspecto importante que os voy a pedir que intentéis observarlo es que todo este proceso, todo esto va a estar ocurriendo en dos niveles, consciente e inconsciente. Uno es conscientemente lo que veis, lo que hago, cómo lo hago, la impresión, la respuesta que vais a dar, me gusta, me gusta, cerrado, etc. Y hay un nivel inconsciente vuestro que va a estar trabajando. Si observáis cómo interactúa vuestra mente consciente y vuestro inconsciente, vais a recibir mucha información de esos procesos psicológicos que están sucediendo constantemente ahí, gran parte de los cuales no somos conscientes. Lo afloran en pautas de comportamiento, nos sorprendemos y no nos damos cuenta de que una parte es la parte consciente, que actúa, que piensa, que reacciona, que hace, y hay otra parte inconsciente que es la que al final tiene el control o hace que tengamos determinadas respuestas. Esto es un poquito la introducción de cosas que hay que tener en cuenta. La hipnosis se define de muchas maneras y hay mucha controversia y hay mucha discusión. La voy a definir de una manera. La hipnosis sería un estado de trance, un estado alterado de conciencia, que cuando la persona está en ese estado de hipnosis, hay algo inherente a la conciencia humana, que es la sugestión, que se activa mucho. Una persona hipnotizada es una persona que el nivel de sugestionabilidad se eleva muchísimo. Por eso, si le decimos que es un perrito lulú, imagina, siente que es un perrito lulú. Hay una parte que sabe que no es un perrito lulú, pero hace como si fuera un perrito lulú. Es como en una despedida de solteros, porque nos emborrachamos, etc., y hacemos un montón de cosas que en estado normal, en filia, en otro contexto, no hacemos. O sea que depende del contexto, hacemos cosas que en otros contextos no hacemos. Si en estado de hipnosis, por aquello de la sugestionabilidad, yo le digo a una persona que es sugestionable y que está en trance, que no todo el mundo tiene el nivel de sugestionabilidad suficiente para hacerlo, y no todo el mundo se presta, de entrada toda hipnosis es autohipnosis. Una persona en estado de hipnosis, por aquello de la sugestionabilidad, función del hemisferio derecho sobre todo, pues, aparte de hacer el perro lulú y las tonterías esas de televisión, si yo le digo que tiene mucho calor, le sugestiono, que la boca se le seca, etcétera, etcétera, y le doy un vaso de agua, le digo que le voy a dar un vaso de agua, tiene mucha sed, mira este vaso de agua fresca y cristalina, te lo doy, cógelo, siéntelo, bébelo, siente el agua fresca, etcétera, etcétera. La persona coge el vaso y lo bebe. Y queda, ah, muy bien, qué fresquita. Eso se llama una alucinación
gustativa y visual. Al cerebro le hemos engañado. Y si le damos una cebolla y le decimos que es un dulce melocotón, exactamente igual. Lo come, lo saborea, que está, qué rico está. Alucinación visual, le doy una cebolla y le digo que es un melocotón. Y él está viendo un melocotón, porque en su memoria celular ya tiene la imagen de un melocotón y aflora lo que yo le sugiero, no lo que está. Le digo que es muy dulce, lo come y la cebolla que yo sepa no es dulce. Por la última que comí yo no era dulce, por lo menos. Bueno, hay algunas que no son muy fuertes, son suavecitas. Sí, son suavecitas, pero no son dulces. Y le hemos engañado. Engañamos al gusto, a la vista, al olfato, etc. Bien. Entonces, cuando se está trabajando con la hipnosis, esencialmente estamos trabajando con el poder de la sugestión, estamos trabajando con la persona hipnotizada, las áreas del cerebro que están más implicadas en la función, en lo que le dices, en oír y asimilar, integrar y responder psicológicamente, emocionalmente, son funciones del hemisferio derecho. El hemisferio derecho se dice que es el de la creatividad, el de la imaginación. El cerebro derecho es el de la creatividad y el de la imaginación. Y ese soporte anatomo fisiológico de los sueños, del inconsciente, bueno, todo eso. Entonces, fijaros bien, la sugestión, hemisferio derecho, imaginación, etc. ¿Qué pasa con la parte consciente? La mente analítica, racional, la que está viendo que es una cebolla, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con ella? Está totalmente pasiva, inhibida, no dormida, porque hay mucha gente que piensa que estar hipnotizado es estar dormido, no te enteras. O sea que si yo, aparte de decirle eres un indio chero, que le digo que se tire por la ventana, como no se entera y está bajo mi control, se tira. No, ¿verdad? Yo lo he intentado varias veces y no me ha salido. Un día lo tengo que conseguir. Alguno que le tenga manía. Bueno, fijaros bien, estas son las funciones que actúan. La parte consciente, la parte racional, el hemisferio izquierdo sobre todo, parte frontal, ser del pensamiento, de la voluntad, lo que nos hace seres humanos, se supone que somos seres humanos, racionales, se supone, pues esa parte está inhibida, no está dormida, se entera de todo. Y en el momento que yo le dijera algo que atenta contra su salud, su integridad física, su moral, toma el control, se bloquea y no sigue la hipnosis, no sigue, se bloquea. Esto es así, siempre, porque hay gente que dice, bueno, y me dices que haga tal cosa, no. Y si me dices que me desnude, no, salvo que tú quieras. Y si no, la persona tiene control. Por eso la acción en hipnosis es altamente terapéutica. Porque si uno no se entera de nada, no hay terapia. Si no te enteras de nada, estás dormido, estás muerto. No voy a ni terapia ni nada. Si estás dormido, pues duerme y descansa. Y si estás muerto, se acabó. La suprema medicina para todo. Estás muerto, pues vale. O sea que, fijaros bien, los condicionantes que se dan en un estado hipnótico. No todo el mundo entra en un estado hipnótico para poder hacer todo esto. Hay gente que hace así y entra en trance, y hay gente que cuesta mucho, tiene resistencias, etc. O sea que aquí no hay nada paranormal, en ese sentido, hay que desmitificar. La hipnosis sí es un poder, el poder de la mente, de uno mismo, un poder que hay que utilizarlo, nuestra mente es un poder, para arruinarnos, amargarnos, suicidarnos o lo que sea, o para liberarnos, sanarnos, amar, etc. Es un poder que yo tengo para odiar o para amar. En ese sentido es un poder. Y sí hay alguna peculiaridad de lo que es la hipnosis, que ahora lo explicaré a continuación. Pero me gustaría que quedara un poco esta idea de lo que es la hipnosis, el hemisferio derecho, sugestión, etc., que funciona si la persona quiere. Y luego es utilizar esos estados de conciencia donde se supone que la persona está más en contacto con la mente inconsciente o que sus funciones son más bien a nivel inconsciente que conscientes y racionales. Es mucho más esa parte, por eso se dice que la llave para entrar en el inconsciente es el trance hipnótico. Hay clínicos en el mundo de la psicología clínica, sobre todo, que en las últimas décadas están investigando seriamente la investigación de la hipnosis, qué tiene que ver la hipnosis con ciertas áreas del cerebro, si cuando la persona está hipnotizada hay áreas del cerebro o el cerebro está en algún estado, hay muchas discusiones, sí, no, etc. Y entonces, estas investigaciones vienen a decir eso, que la hipnosis, los clínicos dicen, no es un trance. Hay muchos profesores de la hipnosis que decimos, sí, es un trance. ¿Y cómo se demuestra fácilmente?
La palabra trance en su etimología viene del latín transire, transitar, pasar de un estado a otro. Pues ya está. La persona está ahí nerviosa, insegura, tranquila. Tú le calmas, le relajas, queda tranquilito, le das nuevas ideas, sale campechado. Y qué bien, qué gusto me encuentro ahora. Me he descargado, pues ya está en trance. Cierra los ojos, ten los ojos abiertos, le llevas a tener una relajación, una sugestión, es una metáfora, a una comprensión, a un estado emocional diferente del que tenía cuando ha entrado a la consulta o cuando has quedado con él con un amigo para tomar un café, cambia su estado, eso es un trance. Luego ya están los trances mecanímicos, donde tomas alucinógenos o peyoteo, eso es otro tipo de trance, pero sí es un trance. Lo que ocurre es que a lo largo del día, de nuestra vida, constantemente estamos teniendo experiencias de trance. Pero a eso, a ese estado, a esa experiencia, a ese estado mental, emocional, físico, no le llamamos estado de hipnosis. Hipnosis parece que es en el contexto de una sesión donde el hipnotizador, con mirada fría, penetrante, tal, mira los ojos, duerme, no sé qué, vas a hacer lo que yo quiera, tal. Parece que casi siempre nos referimos a eso como estar hipnotizado. Y nos damos cuenta de que cuando estamos viendo la televisión identificados, estamos hipnotizados. Cuando estamos mirando embelesados los ojos de la amada, no sé qué, o del amado, estamos hipnotizados. Y ahora todos estáis hipnotizados por lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque fijáis la atención, os concentráis, y en función de lo que yo digo estáis sintiendo determinadas emociones. Pues habéis olvidado todo, casi de todo. Y de vez en cuando la mente se va por ahí. Pero salvo que haya algo muy grave o muy importante o tal, alguno esté pensando, a ver si te calles de muy rápido, que he quedado con no sé quién, que también sería un estado hipnótico. O sea que la hipnosis es siempre que focalizamos la atención y nos dejamos absorber por eso. Y eso provoca determinadas respuestas. Pues la hipnosis sería que focalices la atención en lo que yo te digo, y eso, lo que yo te digo, el uso de la semántica, del lenguaje, o sugestiones, etc., va provocando unas respuestas en ti, que se supone que tienen que ser buenas, positivas, conducentes a solucionar tu miedo, tu fobia, lo que sea. Esto es a grandes rasgos la hipnosis. ¿Qué os parece? Muy bien. Vale. Aquí dice que yo soy clarividente. Bueno, entonces, yo me muevo. ¿Tú lo crees? Yo me muevo en unas áreas, en la hipnosis, puedo mover muchas áreas. Una de las áreas de la hipnosis es el área remediativa. ¿Qué hay que remediar? Pues mira, que tengo la autoestima por los suelos. Pues vamos a intentar remediar eso. Que tengo una fobia, que tengo ansiedad, que tengo. Bueno, pues vamos a abordar con unas técnicas, vamos a remediar. Y si remedio algo, ¿qué sale? Se genera área generativa. ¿Se genera qué? Confianza, seguridad, etc. Típico de la terapia. ¿Y eso qué nos permite? Una evolución. Si acabo con esos miedos, con esos complejos, y desarrollo todo lo contrario, seguridad, pensamiento asertivo, puedo evolucionar como persona, etc., sentirme más seguro, más capaz, ¿no? Hay otra área en la que yo trabajo también, que es el área pedagógica, que es los cursos que imparto. Talleres, cursos donde enseño a la gente pues cómo se hipnotiza, cómo se modelan ejercicios para realizar terapias, como psicoterapeuta, un psicólogo, quien sea, ¿no? Esa es la área pedagógica. Y la última área donde yo trabajo de vez en cuando la vida, o como dicen algunos, el universo me pone a personas apropiadas que demandan que podamos trabajar eso, es el área transpersonal, área espiritual o lo que sea. Mi visión, el ser humano, mía, de todos vosotros, de todo, mi visión del ser, es que somos un ser bio, una biología, una fisiología, y una terapia tiene que conducir a curar, a sanar la parte física. Desde la alimentación, o yoga, ejercicios, o tal, vida saludable, no fumar, no, etc. Lo psicológico, cómo funciona nuestra mente, nuestros miedos, nuestros complejos, nuestras manías, etc. Trabajarlo, la terapia que vaya a lo físico, a lo psicológico. Vivimos en contacto con la sociedad, no estamos en una isla como el Crusoe aquel, ¿no? Estaba el Robinson Crusoe. No somos, ¿no? Vivimos en relación con los demás y ese tipo hay que cuidarlo, hay que ver. En una terapia hay que atenderlo, porque hay gente que tiene problemas interrelacionales, por miedo, por complejo, por lo que sea. Somos, por lo tanto, un ser social. Si estamos en una isla aislados y no nos relacionamos con nadie, no somos seres humanos. No sé qué somos, pero no somos seres humanos. El ser humano es en función de la relación con los demás. Y somos un ser espiritual. Un ser biopsicosocio-espiritual. Y se supone que la vida, nosotros tendríamos que desarrollar estos cuatro aspectos. Y un terapeuta, cuando tiene un sujeto ahí, una persona sentada, que tengo este miedo, tengo esta inseguridad,
no tiene que contemplarlo solo como ser bio, psico, socio, sino desde, esta, desde estos cuatro aspectos. Y una terapia integradora, integral, tiene que contemplar los cuatro aspectos. Si no, estamos confiando de una. Esa es mi visión. Y cuando yo enfoco las conferencias o cuando voy a hacer una terapia, aunque la persona aquí suele decir, no, yo no soy religioso, yo no soy... Yo no estoy hablando de que sea religioso. Yo no creo en Dios. Dios no va a dejar de existir porque tú no creas. Y tampoco Dios va a existir porque tú digas que sí. Es otro aspecto más allá. Entonces, bio, psico, socio, espiritual debería ser el enfoque de lo que es un ser humano. Yo lo contemplo todo en una conferencia, una terapia, y en mi intimidad. Yo sí. Entonces, este es el planteamiento. Ahora voy a intentar hacer dos cosas. Como no me he dado pie, no he tenido tiempo para preguntarles qué problemas ni nada, podemos. Yo voy a hacer dos o tres preguntas. Y este modelo, donde voy a combinar hipnosis y PNL, programación neurolingüística, puede servir para que alguno se formule un objetivo a corto plazo, y voy a intentar organizar su mente. Todo lo que hacemos tiene una determinada estructura. Esta casa tiene una estructura. Si yo conozco la estructura de esta casa, puedo hacer otra casa. Si no la conozco, no puedo hacer nunca una casa. La PNL, la programación neurolingüística, entre otras cosas, nos dice que todo lo que hacemos, pensamos, todo nuestro comportamiento tiene una determinada estructura. Dar una respuesta fóbica ante una araña tiene una determinada estructura. Milésimas de segundo, el cerebro responde de una manera. Y esa estructura de cómo hago yo para sentir miedo a una araña, hay que conocerla. La conozco, la cambio, la modifico y creo una estructura diferente de no tener miedo a la araña. Teóricamente es así de sencillo. Luego realizado es un poquito más complejo, pero la hipnosis se facilita. Un comportamiento agresivo, un miedo, una ansiedad, espíritu asertivo, confianza, seguridad de los personajes que incluso tienen fracasos, se arruinan en la empresa, lo que ocurre, problemas de todo tipo, y a pesar de todo siguen adelante hasta que al final triunfan en la vida, todo lo que hacen tiene una determinada estructura. Si yo soy capaz de aprender qué es lo que tú haces bien, puedo hacerlo, como tú lo haces. Me costará más o menos, pero si tú eres una persona que te muestra con confianza, con seguridad o lo que sea, o llevas bien una empresa, o sabes enamorar bien a una chica o lo que sea, yo aprendo de ti, imito. Si yo quiero ser un buen fútbol, se presupone que tenemos que tener ciertas cualidades, ¿no? No voy a cantar como Plácido Domingo, casi casi no me gusta presumir, pero bueno. Bien, pero yo puedo aprender a cantar también. ¿Cómo? Viendo y aprendiendo del que sabe hacerlo. Entonces la PNL nos enseña eso. Todo lo que tú haces tiene una determinada estructura. Ya no te sirve, tienes miedo, tienes inseguridad, cambia esa estructura. Y te enseña cómo cambiarla. Genera el método, el moderado, las técnicas, los sistemas para hacerlo. ¿Y cómo se amplifica eso? En estado de hipnosis. ¿Por qué? Yo llevo un montón de años trabajando con la hipnosis. Y he pasado por psicodrama, por psicoanálisis, por gestalt, he pasado por psicología humanista y otro tipo de experiencia práctica. Yoga, zen, todo lo que tuviera que ver con el autoconocimiento, en 36 años lo he practicado, ¿no? ¿Y por qué en los últimos años estoy centrado en la hipnosis? Como técnica para alterar el estado de conciencia y colocar a la persona en el estado de conciencia más propicio. No es una terapia la hipnosis. Es un coadyuvante, un amplificador de recursos. Luego tienes que utilizar una terapia, una técnica terapéutica. Porque la hipnosis en sí, colocar a una persona en estado de hipnosis, puede ser agradable, relajante, etc. Nada más. Es lo que haces en hipnosis lo que tiene luego importancia. Entonces, ¿por qué utilizar la hipnosis? Un psicoanalista, un cognitivo conductual, quien practique Reiki, quien practique masaje, quien practique cualquier técnica, sobre todo psicoterapéutica, clínica oficial o no, ¿por qué utilizar la hipnosis? Porque a partir de los años 80, sobre todo, se hicieron estudios de metaanálisis por los clínicos y evidenciaron, demostraron que toda psicoterapia que se realice en estado hipnótico resulta más eficaz y más eficiente. Un cognitivo conductual, sistémico, psicodinámico, estructural, la gesta, cualquier persona que trabaje con una técnica, si lo hace en estado hipnótico, si hipnotiza a la persona está hipnotizada, su cerebro derecho más activo, etcétera, etcétera, resulta más eficaz la técnica. Quiere decir que se adapta a cualquier técnica y la técnica que utilices es más eficaz, da mejor resultado. Y eficiente, el concepto de eficiente es que necesitas mucho menos sesiones, es más económica, se hace más rápido.
el proceso terapéutico. Por lo tanto, no hay la menor duda de que en hipnosis, no con la hipnosis, en hipnosis se propicia la curación, la sanación, todo. La hipnosis se utiliza en todas las áreas. Estaba comentando con unas amigas que uno de los campos de la medicina donde más investigaciones hay, demostraciones clínicas de la veracidad de la hipnosis y la eficacia, es en el terreno de la oncología. Ahí es una de las áreas donde más experimentos hay y mejores resultados, en fibromialgia, etc. ¿No? ¿Por qué? ¿Es una varita mágica? No, es que estoy hablando de la mente, de la conciencia, de tus propias capacidades. Y eso es lo que se pone en marcha cuando estamos trabajando con la hipnosis. Pero resulta claro que hay que tener en cuenta que no hay varitas mágicas, ni milagros, ni cosas de estas, ni con la hipnosis, ni con nada. Todo tiene su tiempo. Pero es un facilitador. Es un facilitador. Que cuesta menos llegar a tal sitio. Pues venga, en vez de ir al Everest caminando a la pata coja o de espaldas, pues si te llevan un aeroplano, pues te llevan más rápido. No sé si vale la metáfora, pero más o menos, ¿no? Vale, de acuerdo. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres? ¿En qué quieres que yo te ayude? Yo espero que te ayude a la pasada. Pero hoy no vamos a hacer regresión, ¿ves? Eso es otro detalle. Una regresión a vidas pasadas es algo distinto. Claro, es que fue lo que yo le comenté a alguien. Pero puedes aprovechar, si tienes algo, si no quieres decir, imagínate que tienes un problema, una fobia, cualquier cosita, y no quieres comentarla, pero piensa en ella y aprovecha lo que voy a hacer aquí para trabajarte una meta, un objetivo a conseguir. Pues que quiero estar más tranquilo, tal, que quiero aprobar los exámenes del día no sé cuánto, que quiero cualquier cosa, algo, que luego diré bajo qué condiciones puedes alcanzarlo. O sea que cuando vas a hacer terapia con una persona y dices, ¿qué quieres conseguir? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? Pues no quiero tener miedo ni quiero tener ansiedad. Eso no vale. El cerebro no sabe distinguir. No, no, no quiero tener miedo. Y el cerebro dice, bueno, ¿y qué? Yo te he acostumbrado, llevo 20 años con miedo. No quiero tener miedo. No, tienes que decirle al cerebro lo que sí quieres. Por lo tanto, cualquier meta, cualquier objetivo tiene que ser formulada siempre, si queréis que dé resultado, en forma positiva. No quiero tener miedo. No sé cómo se consigue eso, es imposible, no se puede trabajar, es como si yo te digo ahora, el cerebro no va, tu mente no va a reconocer el no, en terapia, es como si yo te digo, no pienses en un elefante de color rosa corriendo por el techo perseguido por una hormiga. Automáticamente, si te digo, no pienses en un elefante de color rosa, lo primero que hace tu cerebro es pensar en el elefante de color rosa, para luego pensar en otra cosa contraria. Por lo tanto, si yo le digo ahora, dice una persona, no quiero tener miedo, el cerebro vuelve a pensar en el miedo, es decir, reafirma tu miedo. Olvídate del problema, piensa solo lo que sí quieres. ¿Lo tienes claro? ¿Seguro? ¿Merece la pena? Bien, segundo punto. Es que, no, para que voy a hacer maniobras ahora. Es que ya estoy entrando en materia. Lo voy a sintetizar todo. Esta sesión que voy a hacer aquí, en el gabinete, dura aproximadamente 3 horas. Lo voy a sintetizar. En esta terapia, en este modelo de cómo trabajar con la PNL para recabar datos, crear, darle información de cómo puede aprender a manejar su mente para cambiar ese miedo, lo que sea, y alcanzar un objetivo, a veces puede haber un proceso en el que la persona entra en un momento, en una especie de catarsis, de conflicto interno. Se provoca una abreación, una liberación de energía, una catarsis, eso puede ser tremendo, porque de repente, imaginemos que alguien está trabajando sobre un miedo, una inseguridad, un complejo, un trauma de la infancia, le sale el recuerdo de la infancia, entonces, claro, entonces en este contexto no se puede hacer. Lo voy a esbozar un poquito por encima y irnos quedando con la idea. Y si alguno quiere entrar en trance y en catarsis, que entre, ¿no? Entonces, para que una persona, mediante la hipnosis y la PNL, pueda alcanzar su meta, tengas la confianza, la seguridad de que pueda alcanzar ese objetivo que él quiere, tienes que tener en cuenta 3 elementos. Alcanzar esa meta, ese objetivo que tú te has propuesto, Zeus, ¿es ecológico? Ecológico quiere decir que alcanzar tu objetivo sea bueno para ti, no atentes contra tu intimidad y tal, no atentes contra el medio ambiente, no perjudiques a nadie. O sea, alcanzar tu objetivo es bueno para ti y para los que te rodean también. Sí,
O tienes que matar a alguien para que tú, no, ni vas a perjudicar a nadie, lo vas a tirar por la ventana. O sea, ecológico es que no perjudiques a nadie. Vale. El segundo aspecto, ¿es realista que tú alcances tu objetivo? ¿Sabes lo que quiero decir con la palabra realista? Aquí. Que tú lo puedes conseguir, que depende esencialmente de lo que tú hagas, no tanto de lo que hagan los demás. Eso es muy importante. Si tú quieres volar como Superman y atravesar paredes, la imaginación lo puedes hacer, pero no es realista. ¿Vale? Vale. Y el tercer punto relacionado con esto, ¿realmente alcanzar ese objetivo, sea cual sea el que tú quieres alcanzar, está en tu naturaleza? ¿Tú sabes por qué las aves vuelan? ¿Sí? ¿Por qué? Están dotadas de alas. Yo conozco gallinas y avestruces que tienen alas y no vuelan. Bueno, te lo pongo más fácil. ¿Por qué los pájaros construyen nidos? Es fácil, no es bien fácil. No, hay muchos pájaros y no pájaros que tienen huevos y no construyen nidos. No, más fácil, venga, más fácil. ¿Por qué el jilguero canta en la rama del árbol al amanecer o al atardecer? El pajarito canta, independientemente de que pase yo o tú o quien sea, y lo escuche o no lo escuche, el pájaro canta. ¿Por qué canta? Y lo metemos en una jaula al pobre y sigue cantando. ¿Por qué? Las aves vuelan, los pájaros construyen nidos y el pájaro canta porque está en su naturaleza. Punto. Yo tengo hijos, no construyo nidos para tener los hijos. Un perro tiene hijos, chuchitos o cachorros, no construye. Lo hace porque está en su naturaleza. ¿Está en tu naturaleza alcanzar ese objetivo que has dicho que es ecológico y realista? Seguro. Vale. Con estas tres premisas puedes tener la completa seguridad de que sea el objetivo, antes o después, con más o menos esfuerzo, se puede conseguir. Luego vamos a explorar otras cosas. Esto es el inicio. Tú quieres trabajar un poquito, te voy a modelar, ¿vale? Te voy a modelar. ¿Cómo ayudarte a estructurar tu mente y tu pensamiento para que se genere un programa hacia la consecución de tu objetivo? Claro, porque tú me has dicho que quieres alcanzar un objetivo. Yo te he dicho que si es ecológico, realista y está en tu naturaleza. Me has dicho que sí. Ahora te tengo que enseñar cómo hacerlo. Es que yo te voy a mostrar el mapa. El terapeuta muestra el mapa. El camino lo transitas tú, con tus propios pies. Si llegas, el mérito es tuyo, no mío. Tú programas el GPS del coche. Y el coche te va a llevar donde tú has programado. Lo tienes que conducir tú. Porque lo programas, está ahí. Ah, que quieres ir a Soria, pues muy bien. Pero tú tienes que meterte en el coche y conducirlo. Yo te voy a enseñar, te voy a mostrar el mapa y voy a programar un poco tu mente, tu cerebro, en estado de hipnosis para que sepas qué hacer, cómo hacerlo, etc. Cómo vencer resistencias y cómo utilizar recursos. Esto es un modelo inicial aquí de unos minutos, que esto te puede llevar 10 o 15 sesiones o 4 sesiones, depende del objetivo, depende de muchas cosas. ¿Vale? ¿Seguro? Puedes cambiar de esto. Y meta de objetivo en este tiempo, si se te ocurre alguna idea, pero como es una cosa tuya, no tienes que dar contenidos. Lo bonito de este trabajo es que no tiene que dar contenidos. No sé, quiere darlo, lo da, pero no hace falta. Raquel, ¿cuál es tu meta, cuál es tu objetivo? Si lo sabes, vale, si lo quieres decir, como tú quieras. ¿Es alcanzar un objetivo? ¿Es solucionar un problema psicológico tipo trauma o tal? ¿O qué quieres trabajar? Vale, yo tengo... Espera. Tú has dicho que quieres trabajar la paciencia. O sea, que tienes paciencia y quieres trabajarla, ponerla a trabajar, ponerla... ¿Qué se especifica? ¿Qué quieres decir? Que no tengo paciencia. Ah, que no tienes. ¿Y cómo sabes que no tienes paciencia? ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces en tu estructura mental que piensas, que sientes? ¿Qué ocurre en tu cerebro para quererlo todo rápido y para qué? No por qué, ¿para qué? Como que tiene que ver con el control de mi vida. Entonces, ¿qué quieres tener? ¿Paciencia o control? Quiero soltar el control del tiempo. ¿Quieres soltar el control? Sí. ¿Quieres soltar el control? ¿Quiere decir que tú lo tienes controlado? ¿Lo tienes agarrado? No. ¿Entonces cómo vas a soltarlo? Pero lo quiero tener todo agarrado. Suelta mi chaqueta.
No puedes soltarla porque no la tienes. Ahora te puedo decir, suelta las gafas, déjalas allí, por favor. Eso sí lo puedes soltar porque lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Paciencia? ¿Control? ¿Qué quieres? Soltar el control y dejarme llevar. Eso es muy abstracto. No es concreto ni específico. Entonces, como es abstracto, le decimos a la mente, en la hipnosis también, en la hipnosis, en el orden de ideas en el que yo me desenvuelvo, partimos de una premisa fundamental, que es la que nos asegura si es cierto que la hipnosis, la terapia, el cambio, todo puede funcionar. Y es que el inconsciente de todo individuo, toda persona tiene a nivel inconsciente todos los recursos que la persona necesita para modificar sus experiencias y alcanzar sus objetivos ecológicos, realistas y extensos de su naturaleza. Todos tenemos. La persona con más miedo, con más complejos, con más sentimientos de inferioridad, la persona que esté hecha polvo, cualquier persona, que es un mínimo de conciencia, voluntad, tiene potencialmente, una semillita, digamos, una semilla pequeña, y no sabemos ni lo que es, potencialmente es un árbol que puede dar espléndido fruto, pero requiere un tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Plantarla, regarla, etcétera, buscar tiempo. Entonces, potencialmente todos a nivel inconsciente tenemos una mente inconsciente capacitada para transformar nuestra vida y alcanzar la meta, el objetivo, eliminar miedos, etc. Potencialmente todos lo tenemos. Lo utilizamos, no lo utilizamos, sabemos, no lo sabemos, recurso. Tenemos unas capacidades extraordinarias. Con estas técnicas puede alcanzarlo, con estos requisitos. Entonces, pero es muy importante que al cerebro le programemos algo concreto y específico, porque si al GPS del coche no programamos literalmente bien, pues cuando se pone en marcha, el GPS no está bien programado. Hay una confusión entre Soria, entre Albacete, entre... no sabe, no, concreta y específicamente. Para que el cerebro reconozca eso, ese es el guión, el programa, y va a donde tú lo has pedido. Puede ir muy rápido, puede haber nevadas, puede haber atascos, puede haber accidentes, puede haber muchos problemas, nada más o menos. Pero puedes llegar si es que quieres llegar allí. Tú, si programas bien tu cerebro. Regla de oro. Tienes que formular una meta, un objetivo concreto y específico aquí para que el cerebro lo reconozca. Y se ponga en marcha hacia la consecución de ese objetivo. Has empezado con paciencia. Luego, ¿qué? Querías soltar no sé qué. Luego, que si te agarro, que si te suelto. Tienes que especificarlo. Meta y objetivo a conseguir. Y esta es otra de las características que muchas veces uno tiene cierto malestar y cuando se lo obliga a, específicamente, es que no sé exactamente qué es. Creo que es esto, pero cuando empezamos a preguntar, a investigar, bueno, es esto, pero puede ser esto otro. Y lo, como que uno lo tiene muy claro. Cuanto más claro y específico, más rápido y más eficazmente podrás alcanzarlo. Tengamos en cuenta que este no es el contexto más apropiado para estas intimidades, ¿no? Pero bueno, o sea que ya hay que reconocer el valor que los dos tienen de salir aquí y decir, venga, pues me voy a desnudar psicológicamente aquí, hasta cierto punto, ¿no? Vale, estoy empezando un proyecto laboral que va a tener una serie de pasos y una serie de movimientos. La meta, el objetivo es poner un negocio. Es conseguirlo, pero paso a paso. Espera, espera, tu meta, tu objetivo es que montar un negocio. Ese negocio, alcanzarlo, llegar a él, conseguir ese negocio, es ecológico, realista y está en tu naturaleza. Te aseguro. Ese negocio, alcanzar ese negocio que está en su naturaleza, es ecológico, realista, no vas a perjudicar a nadie, está bien, de acuerdo a tu escala de valores, tus principios. Sí. Bien. Vale. Ahora, una pregunta. A los dos. Zeus, me has dicho que es ecológico, está en tu naturaleza y es realista. Lo que tú quieres alcanzar. ¿Sí? ¿Te mantienes en eso? ¿Tienes ahí la idea clara? ¿O ya has cambiado? ¿Te reafirmas en la misma? Bueno, sí. Vale. ¿Y tú, Raquel? ¿Te reafirmas? ¿Es ecológico, realista? ¿Está en tu naturaleza alcanzarlo? A la pregunta del millón, pues si está en tu naturaleza, ¿por qué no lo tienes ya? ¿Sí?
Está en tu naturaleza, es ecológico, es realista. Venga, ya, monta el negocio. Claro, ¿no? Cuando hay gente que viene y me dice, yo quiero dejar de fumar. Llevo 20 años fumando, fumo dos cajetillas diarias y quiero dejar de fumar. ¿Quieres dejar de fumar? ¿En serio? ¿Estás seguro? Me mira como diciendo, estoy un poco tonto, estoy preguntando y vengo aquí, pues quiero dejar de fumar. ¿Quieres seguro? Que sí, hombre, que sí. ¿Y por qué lo dejas? ¿Tú quieres? ¿No? Pues déjalo. Ah, bueno, es que hay algo dentro de mí que me empuja, que cuando tengo un problema, una ansiedad o no sé qué, y fumo, hay algo dentro de ti. O sea, que hay una parte tuya que quiere dejar el tabaco y otra que no quiere dejar el tabaco. Una parte mía quiere adelgazar. Si son los pasteles y las jamadas, hay otra parte mía que le importa un comino que tú quieras, claro. ¿Qué parte has traído aquí? Hombre, yo, no. Tú me has traído la parte que quiere adelgazar. Tú me has traído la parte que quiere dejar el tabaco, pero el que quiere seguir fumando y el que quiere pegarse las jamadas, ¿dónde lo has dejado? Cuando nos proponemos una meta, un objetivo, hay que siempre, es la conciencia, la voluntad, quiero hacer esto, quiero adelgazar, quiero hacer deporte, tal, tal. Esa parte quiere hacerlo. Y esa parte, cuando no consigue la meta e intenta dejar de fumar, lo consigue, luego vuelve, tiene recaídas. Cuando intentas adelgazar, bajas 20 kilos en no sé cuánto tiempo, luego vuelves a caer y pruebas 20.000 dietas y estás siempre así. El error de esa persona es que piensa que el peso está en el cuerpo y el peso no está en el cuerpo, está aquí. Aunque aquí que tengamos 200 kilos, realmente el peso está aquí. Segundo, que es solamente la parte consciente la que quiere adelgazar, pero no has informado a tu inconsciente. Y ahí está el problema. Entonces, ¿lo tenéis claro? Muy bien. Después de todas estas preguntas, como dice que lo tienen claro, yo voy a hacer dos cosas. Con Zeus voy a modelar unas maniobras de PNL. Una acción psicodinámica. Voy a moverme, voy a trabajar con una metáfora, pero despierto, activo, etc. De cómo se puede estructurar, cómo se puede crear una estructura en su cerebro para que empiece a asimilar y a reconocer con una metáfora de que alcanzar el objetivo es posible. Y le voy a pedir a Raquel que observe, primero le voy a hacer una maniobra de hipnosis y luego le voy a hacer que observe todo lo que hago con Zeus y lo vaya interiorizando, que lo vaya haciendo ella a nivel mental. Si yo le digo a Zeus que camine de aquí para allá, que ella se imagine que está caminando. Si le digo a Zeus que imagine un puente, y voy a hacer que se mueva, voy a hacer que ella... Todo lo que voy a hacer con Zeus, tú lo vas a hacer solo en tu imaginación. Vas a hacer el mismo trabajo, con la diferencia de que él lo va a hacer totalmente despierto, moviéndose, y tú lo vas a hacer en un estado de interiorización, en estado de visualización, imaginar todo. Y luego hacemos un breve comentario, contrastamos un poquito, a qué conclusión llegas tú, qué has visto, qué has experimentado, y tú, lo mismo, a qué conclusión. Y es el inicio, es la programación, es como empezar a programar la mente hacia la consecución de un objetivo. Pero el GPS tiene que ser bien programado. Eso es lo que voy a hacer. ¿Qué os parece? ¿Interesante? Sí. ¿De verdad? ¿No me mentís? Vale. Muy bien. ¿Música? Es una música suavecita, relajante, si con el compromiso me quito la chaqueta. Aparte que tengo muchos motores para poder moverme un poco. Bueno, una maniobra para hipnotizar. Horacio, coge el micrófono porque aquí no te oímos. Ahora sí, pero es que ahora tengo que hipnotizarla aquí. Bueno, pues con el micrófono y díselo suavito, pero nosotros te oímos. Nadie me tiene que coger el micrófono. Pues ahora, a ver, porque no, bueno, Jorge. Claro, porque no puedo estar con el micrófono y haciendo las maniobras. Hay muchas formas de hacer hipnosis. Hay muchas formas de hacer hipnosis. Y una rápida es esta. Esto lo llama hipnosis formal, luego hay otras hipnosis erisonianas, pero esta es... ¿Quitamos las luces? Sí, sí, pero que se vea. Que se vea. Sí, genial. Bueno, lo primero que voy a pedirte ahora, Raquel, es que
intentes acomodarte a esa silla y voy a pedirte que te pongas lo más cómoda posible. No quiero que te relajes demasiado rápido, no quiero que entres en un trance profundo. Simplemente voy a pedirte que permitas que mi voz te acompañe. Ahora vas a llevar la atención a tu respiración. Vas a focalizar la atención en la respiración mientras que la cabeza, el cuello se vuelve cada vez más flexible, relajado, cómodo, relajado. Y vas aflojando la mandíbula, permitiendo que la lengua descanse plácidamente sobre la base de la boca. Aflojando el cuello, la cabeza, aflojando la mandíbula. Muy bien. Ahora quiero que lleves la atención hacia tu brazo derecho. Brazo derecho, suelto, flojo, flojo y relajado. Muy bien, quiero que dejes el brazo suelto. Y ahora, cuando yo cuente uno, quiero que inhales lenta y profundamente por la nariz. Cuando cuente uno, inhalas lenta y profundamente por la nariz y tu brazo irá subiendo, subiendo, y a medida que inhalas y el brazo sube, se va volviendo cada vez más tenso, cerrando el puño. Uno, inhalas. El brazo sube, sube, va subiendo, rígido, tenso. Muy bien, aguanta la respiración y tensa el brazo con todas tus fuerzas. Rígido. Como una barra de acero, el brazo rígido, como si fuera una barra de acero. Tan rígido, tan tenso, como una barra de acero, que aunque intentases doblarlo no puedes. Aunque lo intentases, no puedes. El brazo se vuelve más rígido. Más rígido, el cuerpo abajo suelto, flojo, relajado, y el brazo rígido como una barra de acero. Muy bien, contaré hasta tres, tocaré el brazo y va a caer profundamente, muy pesado. Caerá, soltarás el aire de golpe y el brazo caerá muy pesado. Una, dos, tres, muy pesado. Suelto, flojo. El brazo pesado, flojo, flojo, como si fuera de plomo, pesado, cada vez más pesado, pesa. Llevar la atención al brazo, muy pesado, es de plomo pesado. Contaré hasta tres. Soltaré el brazo, cuando toque el muslo profundizas mucho más. Uno, muy pesado, la cabeza suelta, floja, muy pesado. Dos, tres, el brazo muy pesado, sensación de relax y descanso. Sensación de relax y descanso, y ahora paso la mano por la nuca se va adormeciendo, se va relajando. Paso la mano por la frente, como si borráramos la pizarra de tu mente, de toda tensión, de toda preocupación. Sensación de relax, como si tu mente, tu cerebro se fuera despejando de tensiones, de malestares. Es un momento de pausa, es un momento de reencuentro, un alto en el camino. Y ahora voy a tocar unos puntos altamente inógenos. Quiero que lleves la atención a la zona del occipucio, a la zona de la nuca, este agujerito aquí, la nuca. Voy presionándolo, es un punto altamente inógeno. A medida que lo presiono irás notando una agradable sensación de sopor y relax. Y ahora llevas la atención a la raíz de la nariz, que es un punto también altamente inógeno. Quiero que te concentres en estos dos puntos y visualices, veas, imagines, como si por el interior de tu cerebro, desde la raíz de la nariz, que estoy presionando suavemente, párpados pesados, a este punto de la nuca, estuvieran conectados una especie de hilo de oro, una conexión, una energía que va fluyendo dentro del cerebro, y a medida que voy presionando la raíz de la nariz y la nuca, y cuento del 10 al 0, irás profundizando en tu nivel de trance, sensación de sopor y descanso. Los párpados muy pesados, 10. Los párpados pesan, sellados, muy pesados, 9. Número a número desciendes, todo el cuerpo se va hundiendo cada vez más pesado. Más pesado, sensación de sopor y descanso. 8. Y los brazos pesan, pesan. Al llegar al 3 intentarás levantar la pierna, pero no podrás. Cuanto más lo intentas, más pegado al suelo estará. Sigo contando. 7. Te vas hundiendo más y más. Sensación de relax y descanso. Los párpados pesan. 6. Los brazos muy pesados. La pierna está totalmente pegada, como si tuvieras una bota de plomo pegada al suelo y es imposible despegarla. Al llegar al 3 intentarás, harás esfuerzos, querrás levantar la pierna. Cuanto más lo intentes, más pesa, más se pega, más profundizas. 5. Sensación de relax y el cuerpo se hunde muy pesado, abandonado, sensación de sopor y descanso. 4. 3. Intentas pero no puedes, haces esfuerzos, pero no puedes, sensación de sopor y descanso. Poco a poco
vas entrando en un estado hipnótico muy profundo, muy agradable. Se van abriendo las puertas del inconsciente, se van abriendo nuevas ideas. Tu capacidad de ver, de sentir, de imaginar, de proyectar, abriéndose. Dos, uno. Ahora descansa. Descansa. La cabeza sube y a medida que vas subiendo tú vas profundizando, profundizando, los párpados pesan. Muy bien. ¿Pero qué? Te concentras en tu interior ahora. Sensación de sopor, los párpados pesados, cerrados. Descansas profundamente. Y así hemos establecido un puente entre mi voz y tu mente inconsciente. Hay una cosa que tú no puedes dejar de hacer, y es dejar de respirar. Pienses o no pienses en ello, regulado por tu mente inconsciente, sin pensar en ello, automáticamente. Respiras automáticamente, sin pensar en ello, regulado por tu mente inconsciente. De igual manera, por el simple hecho de escuchar mi voz, y cada vez que yo diga la palabra azul, regulado por tu mente inconsciente, te adormeces, te relajas. Sensación de sopor y descanso. Y como la hipnosis es acumulativa, cuanta más veces escuches mi voz y yo diga la palabra azul, caes más y más adormecida. La mente inconsciente se va abriendo sus recursos, sus capacidades. Y no tienes que hacer nada ni pensar. No tienes ni tan siquiera que intentar comprender conscientemente todo cuanto yo pueda decirte o no decirte ahora aquí. Solo le hablo a tu mente inconsciente. Sensación de sopor, relax y descanso. Tu mente está abierta y tu mente va a trabajar activamente. Lo único que tienes que hacer es oír mi voz, permitir que mi voz te acompañe, permitir que tu mente inconsciente coopere con nosotros, como si echaras la persiana delante tuyo, como si echaras el telón delante tuyo y te refugiaras en una agradable penumbra. En la intimidad de tu ser vas a disponer qué ideas, recursos, mi voz, lo que digo, cómo lo digo, todo lo asimilas, todo lo incorporas y más tarde ya sabrás qué hacer con todo eso. A partir de ahora profundizas en un trance hipnótico muy profundo y ahora una conexión. Hemos creado un puente entre mi voz y tu mente inconsciente. Todo lo que yo digo viaja hacia lo más profundo de tu inconsciente y tu mente inconsciente sabrá qué hacer para utilizar ese material hacia la consecución de tu objetivo. Eso es lo que va a ocurrir ahora. Así es que ahora, todo lo que diga, todo va a ser grabado, asimilado, interiorizado, y vas a realizar este proceso a nivel inconsciente. Aunque tu mente consciente se distraiga en otro asunto, no importa. Tu mente inconsciente tiene una conexión con mi voz. Tiene una conexión con mi voz. Y por el simple hecho de escuchar mi voz, profundizas más. Profundizas más. A partir de ahora te mantienes ahí hasta que mi voz te indique salir del trance. Muy bien. Bien. Entonces ahora, Zeus, lo que te voy a pedir, por favor, es que te pongas de pie. Vamos a trabajar con metodología de PNL. Bien. Y vamos a hacer un trabajo muy sencillito, muy fácil de realizar. Luego en vuestras casas, si queréis, lo podéis modelar con alguien y hacéis algo parecido. Va a ser muy sencillo, voy a simplificarlo. Voy a pedirte que pienses en el estado actual. El estado actual se supone que es aquel problema, inseguridad, lo que sea, que hace que una persona vaya a una terapia, ¿no? Pues si uno tiene miedo, tiene fobia, tiene ansiedad, lo que sea. Y yo te digo, ¿cuál es tu estado actual? Quiero que pienses en él. El estado actual es el problema. El estado actual es lo que ha traído la persona al gabinete. Pues miedo, ansiedad, no sé qué, lo que sea, ¿no? Quiero que pienses en él. No, ahora no te digo que pienses en la meta, en el objetivo, que te he dicho antes. Ahora es el problema que tienes ahora, o tu estado emocional, lo que sea. Quiero que pienses en ello. En tu estado actual, hoy, 15 de noviembre de 2013, tienes un estado mental, emocional, etcétera, que está condicionando tu vida, porque te gustaría hacer algo. Quiero que pienses en ello. ¿Sabes? Más o menos. Bien, lo sabes, vale. ¿Sabes cuál es tu estado actual? Bien. Ahora quiero que te imagines, lo que tú pito aquí, que estás delante de un puente. Vamos a utilizar la metáfora de un puente. Si te ayuda a cerrar los ojos para imaginar un puente, o si quieres visualizarlo con los ojos abiertos, es igual. Esto es muy importante, ¿eh?
Cuanto más claras, nítidas y específicas sean las imágenes, mejor las reconoce el cerebro. Esto es como si fuera un ordenador, un programa. Cuanto más nítida sea la imagen, el programa, lo que tú hagas, lo que grabes, el ordenador lo va a grabar más nítidamente y luego lo puede reproducir fácilmente. Si quieres grabar un programa, unas palabras, unas imágenes medio borrosas, pues eso es lo que va a grabar el cerebro. Así es que quiero que pienses en un puente, que es la metáfora que vamos a utilizar para que aprendas la estructura mental, emocional, de cómo pasar de tu estado actual al estado deseado. Nos servimos de un puente. Un puente que conozcas, un puente que te quieras imaginar, que hayas visto alguna vez. Y cuando tengas claro ese puente, como si ya estuvieras allí, me lo dices. Si es un puente antiguo, romano, medieval, moderno, ¿cómo ves, cómo te imaginas ese puente? Si es muy largo, si es corto, si es ancho. ¿Ya estás en el puente? Ese puente, ¿me puedes decir cómo es el puente? Eso sí lo se puede decir, pero ahí no me está contando nada. Ese es el vehículo mental que te va a permitir. Ese es el vehículo a través del cual, o la carretera a través de la cual tú vas a pasar al otro lado. Bien, entonces ese puente a través del cual tú vas a pasar, ¿es muy ancho? ¿Pueden pasar varias personas o solamente tú? Es ancho. Bien. ¿Ese puente es muy largo? ¿Te va a costar mucho pasar? Si hoy es 15 de noviembre de 2013, ¿cuándo crees tú o cuánto tiempo crees tú que vas a tardar? Esto es muy subjetivo, pero bueno, para tener una idea de que si la persona se plantea algo como muy fantasioso o tiene los pies en el suelo y es un principio de realidad, ¿cuánto tiempo crees tú que vas a tardar en pasar el puente? ¿Cuánto tiempo crees tú que vas a tardar de pasar de tu estado actual a tu estado deseado? Mucho me ha pasado. ¿Mucho qué son? 30 segundos, 8 majavantaras, 4 reencarnaciones, 3 semanas. Un año más. Un año. Concreto. Bien. Yo, por ejemplo, cuando venía en coche de Villarrobledo a Madrid, pues calculaba más o menos el tiempo y tardaba 2 horas. Algún día igual tardaba 2 horas y cuarto, otro día 2 horas menos cuarto, pero más o menos tenía una idea de cuándo iba a llegar. Porque, claro, si quedaba aquí 1 hora para dar una conferencia, tenía que saber si llegaba o no, y si no llegaba a la hora, tenía que saber por qué o qué me impedía llegar. Pero tengo que tener más o menos, como signo de reconocimiento, saber que ese puente en un tiempo prudencial te va a llevar allí. Porque una meta que cuesta mucho alcanzarla o que va a tardar muchísimo se puede diluir. Hay que trazarse metas y objetivos que se puedan conseguir a corto plazo. Si la meta es muy elevada, se divide por partes. No es muy elevada. Imaginemos que alguien viene y dice, mira, yo quiero una meta, un objetivo, ¿qué es lo que quieres? Pues yo... Referente a los estudios. Bien, voy a poner un ejemplo de los estudios. Imagínate que tú dices, yo quiero ser abogado, quiero estudiar Derecho y mi meta es aprobar un diploma y además diploma de honor. Vale. Imaginemos que alguien te plantea eso. Esa es la meta final. Pero eso te puede costar 3, 4 o 20 años. Entonces, si al cerebro, a la mente, tú le proyectas una meta que es a conseguir a largo plazo, el cerebro no puede trabajar seguido, ni puede asumir, integrar como algo verificable y algo asequible a corto plazo. Entonces, puede diluirse, puede perderse. Entonces, es mejor hacerlo por etapas. Tu meta final es ser abogado, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ahora, la meta inicial, orden de prioridades. ¿Qué es lo que a corto plazo quieres conseguir que después te permitirá alcanzar ese diploma de abogado? Tú me puedes decirme que el próximo martes tengo examen de matemáticas y quiero aprobarla. Aprobar el examen de marzo. Vale, está correcto. Marzo. ¿Cuánto tiempo falta para marzo? ¿3 meses? 4 meses, vale. Entonces, una meta a corto plazo. De aquí a 4 meses, tú tienes que alcanzar eso. ¿Te estás preparando? Sí. ¿Estás estudiando?
Eso no me lo pensaba. Tenía una persona que una vez me dijo: Horacio, vengo a que me ayudes a tener el terreno conducido. Ah, fácil eso, es fácil. Dice, pero no tengo ni idea, no sé conducir y además no estoy en ninguna otra escuela. Quiero que me programes para que mi cerebro, como decís, que la mente inconsciente lo sabe todo, pues... Eso es como que quiere que le toque la lotería sin comprar el décimo, ¿no? Claro, hay que estudiar. Yo le puedo generar fuerza, confianza, seguridad, pero lo que le puedo hacer es que sepa algo que no sabe, que no lo practica. Entonces, ¿qué es? Si eso es tan importante para ti, que me han dicho que era importante, ¿cómo es que hay una parte tuya que le importa un comino y no estudiar? Dependencia que tengo. Ah, tienes dependencias. Y eso es lo que debería quitar. Ah, o sea que hay partes que quieren y otras partes que no le interesan. Y ofrece resistencia. Exacto. Eso es como tener un amigo dentro, que es un calavera, un tío cachondo de estos, y tú estás estudiando, y te dice, venga, vámonos de juerga por ahí a fumarnos unos porros. No, 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 estoy estudiando, tengo que estudiar. Venga, hombre, déjate de historia, y te lleva por ahí. Ese amigo es malvado y quiere lo peor para ti, o a lo mejor está intentando ayudarte, hacer algo bueno. No, es malvado. ¿Es malo? Sí. Malvado. Todo comportamiento que nosotros tenemos, todo comportamiento, todo hábito, toda conducta, hasta esa conducta de no estudiar, esa parte que estudia, vámonos de juerga, tiene una intencionalidad positiva. Se equivoca en la forma, no en el fondo. La parte responsable de que tú fumes y de que puedes contraer un cáncer de pulmones, sin embargo, al hacerte fumar constantemente, está intentando hacer algo bueno por ti. Está intentando hacer algo bueno. Se equivoca en la forma, más no en el fondo. Está intentando que te calmes, que te relajes, lo que sea. No piensa las consecuencias. Esta parte tuya que no quiere que estudies puede ser una parte que no le interesa para nada. Ofrece resistencia, por lo tanto tendrías que plantearte, hay que negociar, hay que explorar la resistencia, a ver si todo tú, como ser bio, psico, socio, espiritual, quieres alcanzar eso, o hay una parte solo y el resto no, y hay una lucha. Una parte consciente que quiere, una inconsciente que no quiere. Estás peleando constantemente. No vas a conseguir nada más que derrochar la energía. Tienes que poner esas dos partes, a la que quiere y a la que no quiere, tienes que ponerlo a dialogar y tienen que llegar a un acuerdo. Las dos tienen que unirse. Y las dos tienen que satisfacer lo mejor. La parte que dentro de ti quiere que apruebes eso, quiere lo mejor para ti, ¿sí? Y la parte que quiere que no estudies y que vayas por ahí de zángano o de jugar o lo que sea, también quiere lo mejor para ti, cada uno a su forma, a su estilo. Vale. Bueno, pues. Las dos. ¿La has intentado? ¿Y qué resultado te ha dado? Hombre, he avanzado bastante, ¿no? Pero. Ah, que puedes pero avanzar. No hay... Sí. Puedes avanzar. O sea, no eres un caso perdido para mandar a la terminada. No. Ah, o sea que puedes avanzar, ¿no? Hay una parte tuya que a veces si lo consigues. Quien da un paso puede dar dos. Sí. Vale. Y ahora, ¿quieres retomar este propósito, esta formulación de este objetivo? ¿Quieres hacerlo? Sí. Vale. Vamos a hacer una cosa. Antes de ponerte a caminar y atravesar el puente, voy a pedirte que extiendas una mano. La pongas hacia arriba. Ahí. Y en esta mano vas a poner una parte. La otra mano, las dos manos hacia arriba. Quiero que las mantengas ahí. En una mano pones la meta a alcanzar, eso que quieres aprobar de aquí a 4 meses. Quiero que lo veas, que lo imagines, que le des consistencia y que percibas la consistencia, el poder que tiene. Porque muchas veces cuando pensamos detenidamente un objetivo, pues a veces surgen dudas, en el fondo me va a costar demasiado, en el fondo no es lo que yo quiero, como que no hay una determinación, no hay una voluntad. Entonces, claro, uno se debilita ante cualquier dificultad y encima no lo tengo claro, pues doy la vuelta del puente y vuelvo a casa otra vez. Ahora, cuando uno quiere alcanzar algo de verdad, vence todas las resistencias, como hemos dicho antes, si la meta es ecológica, etc., y lo consigue. Lo que diferencia a los grandes genios de la humanidad, de la gente más o menos normal, es que tienen una voluntad férrea de conseguir algo, tienen un propósito. Lo quieren con todo su ser bio, psico, socio, espiritual, y se traza una meta y dan la vida por conseguir esa meta. Lo consiguen, o mueren o lo consiguen. Y la mayoría de las personas, como en el fondo, muchas veces no tenemos claro qué es lo que queremos, nos ponemos una meta y ante las primeras dificultades nos desanimamos. Hay una lucha entre la parte que quiere, la parte que no quiere, etcétera, etcétera.
Entonces nuestra energía, en lugar de dirigirla hacia un punto, está como muy dispersa. Esa es la clave. Entonces, en una mano quiero que pongas la parte que quiere alcanzar eso. Y habla con esa parte y dile, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer de bueno para mí? Al hacerme estudiar, presentarme a los exámenes, seguir en esos exámenes, en esos estudios. Pregúntale. Por todas las cosas buenas que quiere hacer por ti. Totalmente. Como tú quieras. Si quieres decir dos o tres cosas buenas que esa parte quiere conseguir para ti al hacerte estudiar eso, pues lo puedes decir. Prefiero aumentar. Vale. Cuando tengas claro qué es de bueno, aquello de bueno que quiere hacer esa parte por ti, para ti, como hacerte estudiar, presentarte al examen, pues me dices ya. Vale, ¿por qué le echas, no? Esa parte quiere algo bueno para ti. Es como el papá y el mamá que te dice, estudia para que apruebes tus exámenes, que el día de mañana seas una persona de provecho, etc., ¿no? Y sin embargo, el antiguo te dice, vámonos de juerga por ahí, déjate de historia, ¿no? Vale, pero esta parte quiere algo bueno para ti, ¿de acuerdo? Dale las gracias mentalmente y agradécele estar ahí. Y pídele disculpas por no haberla tenido en cuenta hasta ahora. Por no haber valorado que esa parte quiere algo bueno, haciéndote hacer todo eso. Es un diálogo interno que tú mantienes con esa parte interna tuya. Las partes internas son como las personas. Funcionamos mejor, funcionan mucho mejor cuando son reconocidas, ¿no? Si yo intento ayudar a alguien y encima me lo reconoce, me siento más satisfecho. Si no me lo reconoce, va y va a porque es el tipo este, ¿no? Vale, y ahora, en la otra mano donde lo hayas puesto, trata de percibir, sentir el peso, la fuerza que tiene aquella parte que no quiere que estudies, que hagas otra cosa, y pídele información. Dile, ¿qué es lo que de bueno quieres hacer para mí? ¿Me quieres ayudar? ¿Quieres hacer algo que me distraiga? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Al hacerme ser inconsistente, despistarme? ¿Qué es lo que estás intentando hacer por mí? Dale tiempo, porque las partes internas no están acostumbradas a que la parte externa haga preguntas. Dale tiempo que te responda. Y dile que te diga, oye, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué quieres conseguir? ¿En qué quieres ayudarme? Y que te diga dos o tres cosas buenas según esa parte que está intentando darte a ti. Cuando lo sepas, simplemente me lo dices. Me dices, ya está. Muy bien. Entonces, a su forma y a su manera, esta parte quiere algo bueno para ti, ¿no? Claro. Y la otra parte también quiere algo bueno para ti, las dos. Solamente que uno piensa que haciendo tal cosa es lo mejor y la otra haciendo una cosa diferente. Y en lugar de pelear o desconocerse, ¿por qué no las presentas a las dos? Las dos forman parte de ti. Mi mano derecha, mi mano izquierda resulta que forman parte de un ser. Mi pierna derecha, etcétera. Pero puede ocurrir que casi no se conozcan, las tengo que presentar. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Horacio, me llamo, tengo que presentarlas. Porque las dos partes forman una unidad de un ser, pero pueden estar divididas. Entonces, ¿por qué no haces que las dos partes se conozcan, que forman parte de tu yo integral, que las dos en el fondo, cada una a su manera, quiere lo mejor para ti, y a que negocien, que lleguen a un acuerdo? Incluso en las guerras esas tremendas que por ahí, países, ejércitos enfrentados, hay un momento en la vida donde sea que hace un alto, una tregua, empieza a hablar, a negociar entre ellos, a llegar a un acuerdo. O sea que esas dos partes dentro de ti, que no están muy lejanas, pues pueden negociar, llegar a un acuerdo. Si una quiere divertirse mucho, pues llegar a un acuerdo que puedes buscar un momento, un tiempo, unas horas para divertirte. Pero, como también hay unas horas y un tiempo que tienes que estudiar, pues que las dos estén unidas. Que las dos se vayan de cuerda por ahí un ratito, pero que cuando se puedan estudiar, estudien las dos. Tienes que hacer que negocies. A veces se negocia fácilmente, a veces hay resistencias, a veces cuesta tiempo. Pero por lo menos que las dos empiecen a comunicarse, que en el fondo quieren lo mejor para ti.
Y es cuestión de negociar, llegar a un acuerdo. ¿Cómo hacerlo? Hay resistencia. Bueno, pues entonces aquí, en este momento de la resistencia, es donde hay que trabajar, hay que hacer una hipnosis profunda, habría que trabajar igual en cosas de la infancia, programaciones, etc. O sea que aquí es cuando avanzaría, nos meteríamos en el medio de la terapia y se puede provocar una catarsis, una reacción o lo que sea, o no necesariamente, pero aquí hay que dedicarle todo el tiempo que haga falta hasta que esta resistencia se reduzca. Cuando tenemos tiempo y espacio para hacerlo, vamos a simular, y esta idea de todas maneras te va a servir. Vas a imaginar que empiezas a avanzar por el puente, porque hay una parte tuya en todo caso, aunque esté negociando con la otra, y vas a detenerte en la parte del puente donde tú consideres que hay una resistencia. En el momento que haya una resistencia, esa parte que quiere llevarte de cuerda a pareja con mucha fuerza, te paras ahí. Y luego simplemente me dices en qué parte del puente sale la resistencia, si en la mitad del puente, si justo a la salida o casi al final. Siente, imagina como si realmente estuvieras ahí. Ahí te paras. ¿Has avanzado mucho, medio? ¿Estás casi al final? ¿Dónde estás? Has avanzado un poquito, ¿no? ¿Qué o quién dentro de ti ofrece resistencia a que tú sigas avanzando? Puede ser una parte protectora, que no lo tiene muy claro y antes de correr riesgos no quiere que avances, simplemente. Porque en el fondo, a lo mejor no esa es la meta. Una parte tuya muy fantasiosa o tal, pues se ha formado una meta, pero hay algo dentro como muy sólido que dice, no, eso en el fondo no es lo que quieres. Y está ofreciendo resistencia obligándote, no porque sea mala, te obliga a parar, a reflexionar, a hacer un inventario, a decir, ¿es esto lo que realmente quiero? O sea que a veces esas dudas que tenemos, esas resistencias, son buenas, porque nos obliga a parar y a replantearnos, ¿es eso lo que quiero? ¿Esa meta no es suficientemente atractiva, lúcida y hermosa para todo el esfuerzo que estoy haciendo? ¿Es lo que quieres? Bueno, vamos, aquí también habría que trabajar detenidamente. Bien, en este simulacro, hacer como si, vamos a imaginar, voy a pedirte que hagas un pequeño esfuerzo de imaginación y que termines el puente, llegues a la orilla, une las dos manos. Si la terapia se hace bien, las dos manos al final tienen que estar juntas porque las dos partes ya se han puesto de acuerdo. Esto puede costar mucho, puede ser rápido. Y voy a pedirte que hagas como si ya lo hubieras conseguido. Quiero que entres en tu estado deseado. Muy diferente al estado actual, aquel que tenías cuando comenzaste a trabajar. Se supone que has avanzado, te ha llevado un proceso, has aprendido muchas cosas, has utilizado recursos. Y ahora, lo único que quiero es que imagines por un momento que te formes incluso una imagen grata a los ojos de tu mente que representa que estás en tu estado deseado, que lo has conseguido paseando, no está, pero ya se lo está imaginando. Y hay unas determinadas emociones. ¿Es eso lo que tú querías, de verdad? Bien, ahora dime una cosa. Una vez que lo has conseguido, ¿te gustas más o menos a ti mismo? ¿Ha sido fácil o difícil llegar ahí? ¿Qué resistencia o qué parte del proceso a tiempo pasado, cuando ya lo has conseguido, qué es lo que más te ha costado? Que hacer un inventario. Bien. Y ahora que lo has conseguido y has aprobado, han pasado esos 4 meses, ¿qué puedes hacer que hace 4 meses no hacías? Correcto. Eso es lo que puedes hacer que antes no hacías, ¿no? ¿Y qué no podrás hacer que antes sí hacías? Bien, entonces, alcanzar esa meta, ese objetivo, ¿te sirve realmente para qué? ¿A partir de ahora qué? ¿Y tú te reafirmas en eso? Vale, muy bien.
Haz una respiración profunda, como integrándolo. Dale permiso a que tu mente inconsciente empiece a trabajar en el nivel que sea. Y me gustaría, si estás de acuerdo, que en una semana me llames y me digas si te está sirviendo esto de algo, en qué nivel te está sirviendo. Si no te ha servido de nada, me dices, Horacio, cero patatero. Pero si te está sirviendo, me dirás, oye, pues mira, que parece que no, pero aquello mi mente inconsciente empezó a trabajar y hay muchas cosas que se han movilizado dentro de mí. ¿Lo vas a decir? Sí. ¿Seguro? Palabrita niño Jesús. Abro los ojos. ¿De acuerdo? Tengo mucha curiosidad para ver cómo está sudando. Sí, que además aquí no lo veo. Sí. Bueno, ahora yo termino con Raquel. Voy a terminar con Raquel, por favor, hacer un pequeño sacrificio. Ya termino. Ya os he dicho que la terapia no es. Ahora quiero que simplemente te coloques en esa meta, en los objetivos, si te has reafirmado en ella. Y si te has reafirmado, simplemente dices sí. Vale. ¿Es eso lo que quieres? Cuando alcances esa meta, ese objetivo, te gustarás más o menos a ti misma. ¿Qué podrás hacer que ahora no haces? ¿Lo sabes? ¿Qué no podrás hacer que ahora sí haces? Vale, pues haz una respiración profunda. Deja que tu mente inconsciente siga el proceso. Abre los ojos cuando quieras y te encuentras a gusto, tranquilo y relajado. Bueno. ¿Seguro? Es que te va a entrar mucho frío. Si te entra mucho frío. Ya estará porque estamos sudando todos. Bien. Entonces, como moderado, creo que ya es bastante. Si os ha quedado la idea general. Claro, alguien, si habéis tomado apuntes, lo hacéis. Quedaros con la imagen de la metáfora del puente. ¿Dónde estás? ¿Dónde quieres llegar? Atraviesa el puente y hay resistencias. Y si la persona te dice que hay resistencias, busca recursos. ¿Cómo busca recursos? Hombre, pues vete al pasado, por ayuda de tu inconsciente, y vete a alguna etapa de tu vida donde también te enfrentaste a un reto, tuviste que hacer algo y lo superaste. Bueno, que toda tu vida no habrá sido un fracaso, ¿no? Pero en algún momento habrás hecho algo bueno, que te ha costado y tal. Y sobre todo los estudios, vete a recordar alguna etapa de tu vida, alguna materia que también parecía que te iba a costar mucho y al final lo aprobaste. Trata de conectar con los recursos que tienes ahí, que los has utilizado muchas veces. Por eso estás aquí, por eso ahora tienes 30, 40 o los años que tengas y bueno, tienes tus conocimientos, tus experiencias, hay que utilizar los propios recursos. Lo que pasa es que muchas veces no los valoramos. Y nuevas ideas que en estado de hipnosis se pueden ocurrir. Si hubiéramos trabajado con Raquel directamente, nos hubiéramos quedado alucinados con la cantidad de ideas nuevas o imágenes o respuestas que pueden surgir cuando la persona está hipnotizada. ¿Has seguido todo? Más. ¿Y más, no? Vale, sí. En estado de hipnosis hay otra actividad cerebral, etcétera, y salen muchísimas cosas. Pero esta es la primera parte, esta es la metodología PNL, y luego se puede hacer que la persona repita lo mismo, pero ya en estado de hipnosis. Y se va profundizando así. Pero bueno, para que tengáis una idea, los que no conozcáis formas de trabajar con la hipnosis y con la PNL, pues ya tenéis un modelo. Y no quiero extenderme ni hacerlo demasiado pesado, creo que ya ha quedado bien. Si queréis hacer alguna pregunta, y la sé, con mucho gusto. Claro. Pues pregúntaselo a ella. Sí. A ver, por favor, con el micro. Le está preguntando que qué ha sentido. Sí. A Raquel, que es la que ha estado, a la que he hipnotizado con esas maniobras, ella ha entrado rápidamente y se han provocado lo que se llaman sugestiones de reto. No puedes levantar la mano, no puedes levantar el pie, son sugestiones de reto. Pero con ella ha sido muy rápido y ha entrado en trance rápido, porque ya hemos trabajado más veces. No es que estaba preparado, porque ni tan siquiera contaba con ella para hacer la demostración, porque Juan me había dicho que iba a ser otra persona, pero por lo que sea no ha llevado tiempo y lo hemos utilizado a ella.
ella entra muy bien en hipnosis, o sea que yo lo he tenido fácil con ella, ¿no? De todo es un proceso, según me va guiando. O sea, ella está haciendo lo que yo le indicaba a él, tú dentro lo has interiorizado y has hecho tu proceso, pero te has servido de esas estructuras que yo he ido creando verbalmente para que tú las interiorices y tú las adaptas a tu ritmo. Sí, no he hecho más cosas, pero sí va siguiendo el... Vale. ¿Algún tipo de hipnosigeno sea mediante su gestión? Sí, una hipnosis muy autoritaria, donde prácticamente no hay una sugestión muy directa, pero en el fenómeno hipnótico antes o después casi siempre está la sugestión, aunque no necesariamente, puedes decirle tu brazo rígido, ahí no era sugestión, ahí era rápidamente porque más tiempo. Sí, la hipnosis así más directa, más autoritaria, más clásica, formal, no trabaja tanto con la sugestión, es después para profundizar o para que vea tal o cual cosa, sí, pero al principio no, son órdenes directas que bloquean el córtex cerebral, la parte consciente la bloquea, la inhibe, le dices que haga cuatro o cinco cosas a la vez, el cerebro, la mente intelectual no puede hacerlas todas, se bloquea y entonces rápidamente hace lo que tú le dices para salir de la situación de bloqueo que tú le estás colocando. Previamente porque ella se ofrece, si no te dice, oye, déjame en paz, no me digas nada, pero una vez que se ha sometido, de alguna manera se pone bajo tu dirección. Y entonces tú tienes que decirle que haga cuatro o cinco cosas a la vez. Bloqueas la parte consciente, porque le dices que haga cuatro o cinco y el cerebro no puede hacer cuatro o cinco cosas a la vez. Se bloquea, se inhibe. Y queda la parte del inconsciente dispuesta a hacer lo que tú le digas. Para salir del estado de bloqueo donde tú tienes. ¿Y el cruce energético dacio aquí en la nariz? Le llamamos puntos sinógenos, sí, unos puntos que tocados. Ahí sí ya empezamos con la sugestión. Ahí ya pasamos directamente con la sugestión. Son puntos altamente hipnógenos, el occipucio y la raíz de la nariz, con las sugestiones, tú vas tocando, presionando, y ahí vas provocando sugestiones. Y a la vez vas diciendo varias cosas más, para que la mente esté racional, esté ocupada en varias cosas, y no ofrezca resistencia, entonces no queda más remedio que abandonarse y relajarse. La pesadez de los brazos, la respiración, el movimiento palpebral, había una serie de signos que evidenciaban que estaba entrando en trance. No es solo para la sugestión, ¿no? El cruce energético este será como para inducir también al trance o a un estado de tranquilidad. Todo viene a ser lo mismo en el fondo. Son distintas maniobras para conseguir un objetivo. Uh-huh. Que el objetivo que se persigue con la hipnosis o con cualquier técnica de esta es que se inhiba el córtex cerebral, se da el pensamiento racional muy disperso, la mente muy calmada. Se inhibe, se apacigua, se calma y actúas, se despierta mucho más el hemisferio derecho. Hay que tener en cuenta que la sugestión, las palabras, el uso de la semántica, cuando está la persona relajándose y la estamos utilizando, las palabras que le dirigimos ya y el córtex está inhibido, van directamente a la zona, al soporte anatomofisiológico del cerebro que está implicado en la sugestión, en las palabras, es la zona del tálamo, hipotálamo, el sistema límbico, la parte emocional. Es la que está implicada en las sugestiones que tú le dices. Por eso va a hacer, va a responder con segregación de endorfinas, anestesia, etcétera, alucinaciones, todo lo que tú le estás diciendo. Porque la parte consciente está inhibida. Y son los funcionalismos del hemisferio derecho los que actúan. Y es la zona del tálamo, el hipotálamo, la parte emocional, por decirlo de alguna manera, la parte inconsciente. Bien. La última, no, el señor de atrás y acabamos porque me gustaría... Mancio lleva hora y media sin parar, hablando continuamente y la verdad es que precisa un poquito de descanso. Mañana tengo un curso y pasado también. Empiezo a las 9 y termino a las 10 de la noche. ¿Qué quiere decir esto? Pues que seguiremos contando, digo yo, con tu presencia en esta casa, por eso te decía que no contases todo, y lo que sí queremos agradecerle, pues esta, bueno, yo no tengo adjetivos, ¿no? Esta conferencia, esta charla que nos ha dado, que ha sido, vamos, magistral, yo creo que debemos darle un aplauso. Y oído.
¿no? A ti no te ha gustado. No, pues has dejado de aplaudir rápido. Cuanto hemos oído, pues es verdaderamente un saber y un conocimiento, pues que su archivo mental pues se ha ido acumulando a lo largo de los 30 y tantos años, y siempre que viene por aquí nos enseña muchas cosas. Seguimos intentando traer conferencias interesantes para personas que se incorporan a la Sociedad de los Espíritus. Y el próximo viernes estará aquí Jesús Alberto, que nos va a preguntar si podemos, si tenemos la oportunidad de poder hablar con nuestros seres queridos desencarnados. ¿Vosotros creéis que es posible esto? Sí. ¿Y cómo es posible esto? ¿Cómo se hace? Ah, hasta aquí. Es como la parapsicología y el espiritismo. La parapsicología te dice que existe el fenómeno y el espiritismo lo que te explica es cómo se desarrolla el fenómeno. Son las dos diferencias. Un escalón superior. Bueno.